Me siento encadenado a tus ojos. Hola amigos, buenas noches. ¿Cómo se encuentran nuevamente? Bueno, como se los dije ahorita, solo que veníamos en las motos. Espero se encuentren todos muy bien. Los saluda su amigo Nacho de la página de Silao 472 Paranormal. El día de hoy, pues como le dice en el título, venimos a buscar brujas aquí a lo que es la falda del Cerro del Cubilete. Como ustedes siempre saben, no vengo solo, me acompaña el equipo. Me acompaña el día de hoy, me acompaña Tony. Saludos chavos, buenas noches. Me acompaña Mane. Buenas noches. Mane Cuervo Silao, me acompaña Dani. Buenas noches. Me acompaña Panchito. Buenas noches chavos, compartan por favor. Me acompaña Dianita. ¿Quién me falta? Tony. No, Tony ya. Y dos invitados. Bueno, y traemos, Frijol, el buen Frijol. Seguridad Frijol. Y el día de hoy traemos dos invitados. A este lugar, ya hemos venido varias veces, esperemos si no se nos vaya la señal, porque como es parte cerro, pues esperamos poder llevarles la mejor. Para que no les caiga eso, si se va la señal. ¿Verdad? Creo que me estaba comentando uno de mis compañeros, que aquí ya habían venido unos exploradores también hace poco y que salieron corriendo. ¿Verdad? No sé quién haya venido. Pero salieron corriendo. Échenme la mano por favor para compartir. Vamos a ver qué logramos captar. En esta parte, bueno, vamos a ir a... Siempre hemos querido ir a una represa. Nomás que siempre hay cosas que nos sacan de aquí, de este lugar. Es una compuertita donde supuestamente antes la gente de por aquí cerca iba y por ahí enterraba niños pequeños. Y pues vamos a ver si el día de hoy logramos contactar con una bruja o con algún ser, alguna psicofonía, no sé, algo por el estilo. No traigo el día de hoy el Spirit Box, ya que por ahí se dañó una bocinita. Y pues vamos a ver qué encontramos, ¿sale? Vamos a mandarle saludos a ustedes, seguidores, amigos. Vamos a empezar por Luis Ernesto Mares Ibarra, saludazos, buenas noches. Alejandro Becerra, está enojado Alejandro. No mames. ¿De qué lado? ¿Por el camino? Es que ahorita se vio una sombra, güey. Se asomó, güey. Gracias, Nico Pedrosa, saludazos. Patricio García Moreno, saludos. Muy buenas noches, muchísimas gracias. Noxer La Gorda, saludazos. Échenme la mano también amigos, hay un compañero explorador de León, tiene en su página Noxer Paranormal, si no me equivoco, para que vayan a echarle también la mano por ahí para seguirlo. Él hace transmisiones en León, Guanajuato, para que se suscriban a su canal y lo sigan en su página. José Villalobos, ¿qué tal? Buenas noches, saludos a toda la gente del Monte del Cuesillo. Leti García, muy buenas noches, muchísimas gracias. Mi amigazo Rubén, saludos para usted y para Kiss. Ani Pérez, saludazos. También por ahí le mandamos saludos a nuestro amigo Miguel, que no pudo venir. Al maestro Canillas, también por ahí. Sale, vamos a ver qué encontramos, amigos. A ver si no se nos corta la señal. Atrás de esa fábrica no hay casas, va, güey. Creo que para allá no hay ahorita, güey. Tira la luz. Pero no, pero la fábrica está más para allá. Esa lámpara que se ve ahí, bueno. Y otra no estaba, ¿no? Pues a ver, vamos a ver qué encontramos. Marcos Gallega, saludos a toda la gente de los Lorenzos. Coméntenme si se ve bien, amigos, si se escucha bien. Le digo, es que es una zona donde se pierde la señal. Y bueno, vamos a darle, ¿va? Noxer, la gorda, es Noxer Exploración Urbana. Ay, discúlpame, amigo, que el carnal, que se me olvidó, la neta. Es que ahorita ya se empezaron a ver unas sombras de este lado. Y muchísimas gracias para todos los amigos que van llegando y están compartiendo. Vamos a ver si hoy podemos ver a una y en dado caso ver si la podemos atrapar.
Yo sé que mucha gente va a decir que estamos locos, pero bueno. ¿Quién es arriba, güey? No mames, ¿neta? Ya se empezaron a escuchar cosas, pero vamos a suponer que es un animal. La vez pasada también vinimos a este lugar, nomás que sus videos no se los he publicado. Bueno, creo que ya ni se los publicaré porque ya se me perdieron, se me borraron. Se escuchaba como una perra como que tenía sus perritos, pero se escuchaba como que uno se lo iban llevando. Se pudiera decir que perritos recién nacidos. Y se escuchaba como se lo iban llevando. Ya empezó nuestro aquelarre. Compartan, amigos, compartan. Miguel Bonilla, carnal, saludazos. Bueno, vamos a darle. Vamos a darle, ¿verdad? Cerro del Cubilete, muy famosísimo por todas estas entidades, mejor conocidas como brujas. Muchísimas gracias por todos sus me gustas, me encantas, me diviertes, por todo. Chinto Cano, saludazos. Jorge Sánchez, saludos. Jorge Antonio Pizano, saludazos. Ok, vamos a ver. Esperemos si no se nos corte la señal, amigos. Chano Arena, saludos. Ese, güey. A ver quién es, güey. De hecho, ahorita por aquí de lejos vimos una sombra que se asomó. Compartan, amigos, compartan. Hago un atento llamado a esas entidades que se encuentran en este lugar. A esos seres que sirven al demonio. Mejor conocidos como brujas. Los invito a que hagan cualquier sonido para saber que se encuentran alrededor de nosotros. Muy buenas noches para todos los que se van uniendo. Quisiera que se pudieran acercar a nosotros. A esas pequeñas entidades que aún rondan por este camino, por este lugar. Ángel Hernández Hernández, saludazos. Ahorita, chavos, ahorita me dicen cómo están sintiendo el lugar. Fíjate. Sí, güey. ¿Te puedes acercar a nosotros? Es que me gustaría irme por aquí arriba, güey, porque no se me pierda tanto la señal. Pero no hay paso, güey. Hoy, güey. Ahorita esta parte es un deseo. No quiero hablar mucho para ver qué podemos ver, qué podemos captar, escuchar. Como siempre, ustedes son los que tienen me apoyan con las capturas, con los sonidos.
También quería agradecer a las personas que... ¿Qué es esa madre, güey? ¿Sí lo estás viendo? ¿Qué está brillando? ¿Qué es ese ahí, güey? Un gato. ¿Un gato, un conejo? ¿Qué, güey? Ahí está, güey, no, ahí está. Ah, cabrón, no mames, se desapareció. ¿Dónde está? Ah, chingo. Aguanta, güey, si voló, güey. Como que se vio para allá. A ver, amigos, coméntenme si vieron algo aquí. Me brillaron unos ojos y ahorita ya no está. Ya no está y se vio como que voló algo. Es que estaban unos ojos, Daximane. Y ahorita ya no se vio. No, pero es que ya no está, güey. Nomás no se queden también sin luz, güey. Coméntenme. ¿Qué pasó, Cheo Gómez? Clarito vi que algo... Es que aquí en esta piedra se miraron unos ojos. Y luego como que voló, no. No me percaté bien. De hecho es un lugar al que comentan que ni los mismos lugareños de aquí quieren venir ya en la noche. Ay, güey, me duele el pie, güey. Alfredo Ángel Hernández Chávez, le mandamos un saludo, carnalote. Pónganse el tiro para arriba porque esa madre, quién sabe dónde ganó, güey. No sé para dónde ganó. Buenas noches. Nuevamente hago una invitación a esas entidades que se encuentran en este lugar. Para que se puedan acercar. Es puro cerro. ¿Qué pasó, güey? ¿Qué es eso que se ve arriba, güey? Esa madre, mane, que... ¿En serio? Pues sí, güey. Es que sí se vio como que algo... Se miraba grande como un gato. No. Pero es que no, si hubiera sido un pinche gato también. Tengo que checar bien esa pinche parte, güey. ¿Nadie miró nada? No, güey, no me... Huele como... Huele como a quemado, güey. No, pero huele... Huele a... No sé, algo quemado, güey. ¿No, güey? Oye, güey. Escuché como que si hubieran gritado quedito, güey. Andamos cerca de una falda aquí del Cerro del Cubilete. Ahorita ya que termine les digo dónde es. Yo creo que me voy a tener que ir por arriba, güey. Para que no se me va a perder la señal, güey. Mande. Sí, no, lo siento frío, güey. Lo siento frío, pero estoy viendo que como que brilla algo de aquel lado. Brilla algo de aquel lado y... Deja darle... ¿Eh? Yo escuché como si estuvieran platicando, güey. Compartan, amigos, compartan. Creo que nada se nos quita con compartir.
Ya quisiera ver esa gente que no cree aquí. Más cuidado con las piedras, güey. Está medio cabrón aquí, güey. Es que ese es el otro camino, creo que, mané. Ahí va el otro camino abajo, miren. ¿Cómo se sienten, chavos? ¿Todo bien? Creo que sí es el otro, man, este, güey. Es que por este no me había metido, güey. Está muy bien. Buenas noches para toda esa gente que se va uniendo. Compartan, amigos, porfa. Vamos a ver si encontramos algo extra paranormal. Mira, güey, ahí está la cruz. Miren, amigos, ahí enfrente es donde está una tumba. Oye, ¿sí escuchaste? ¿A que sí? En esa tumba la gente comenta que ha venido a dejarle sus flores, a arreglar la tumba, y ya cuando se van sienten una presencia, un bulto que los va persiguiendo. Y pues este es el otro camino. Uy, güey. Coméntenme qué tal se está mirando. Kenny Hacks, no sé, de hecho, con el único que vengo hablando es con Mane, con nadie más. Esos son los pozos, ¿sí, güey? Aquí en este lugar la gente de antes se venía a lavar en este, en estos pozos. No sé cuántos tengan, cuánto, ir acá hasta el otro. No sé cuántos metros tengan de profundidad. Muchos dicen que están hondos, muchos dicen que tienen 2 metros, pero aquí se pueden ver unas piedras. ¿Qué, güey? Ah, no te pases. Ayúdame, los amarí, güey. Ahí estaban unos ojos, güey, rojos. Ahí arriba. ¿Sí los vieron? No mames. Mira, mira, mira. Miren. ¿Qué es, amigos, eso? Shh. A ver. Al tiro abajo, güey. ¿Qué aventaron, güey? No mames. Cielo. Ya, para arriba. ¿Será un gato, un pinche mapache? ¿Será un cricoso escondido? Un zombie. Mira, ya se movió. Shh. Es que mira, güey, échame la luz para abajo, güey, porque hay lodo, güey. Y me voy a romper el hocico, güey. Hoy. Míralo. A ver, güey, abajo. Espérate, güey. Pues sí, güey, a ver qué chingados es esa madre. No, son como sapos aquí. ¿Ya no están, güey? Sí, ahí están. Hijo de su perra madre. A ver, ahí tiene una piedra, güey. No. Ahora, güey, a mí no. Creamos que es un gato. No. Sí, es que brincó también algo ahí, Dianita. Ahí había algo, amigos, ahí había algo, pero no sabemos qué era. Venimos a ver, pero ya no está. Bueno, amigos, les voy a decir dónde, sí, dónde estamos, ¿no? De una vez, para que sepan, por si nos pasa algo. Estamos acá para Pavileros. Pavileros, lugar de brujas. A ver, échame la luz abajo, güey.
Más pisen con cuidado, córrense. Ay, güey. ¡Ah! Las espinas. ¡Ah! Aquí estaba esa cosa. Dejen ver acá abajo. ¿Ah, que sí, güey? Pero no se ve que... No sé si los vieron, amigos. No sé si los vieron, Yo para acá, ¿no? Hoy. ¿Vente la piedra? A ver, dale. Sí, dale. Ya, la pinche piedra bajó. ¿Qué pasó, güey? Nada. ¿Seguro? Sí. Tú siempre nunca traes nada, güey, y luego... A ver, vamos a ver si no se nos corta, amigos, la señal o qué sé. Más pónganse a tiro para todos pinches lados, güey. Tranquilo, frijol. Miren, amigos, aquí está otra regadera, está otro pozo. Nada, güey. Aquí está otro pozo, miren. No sé qué haya sido. Vamos a la compuerta, si no se nos va la señal, güey. Está bien cabrón la pasada, güey. A ver si no se nos va la señal, amigo. Sí, David, bebé. O bebé. Se miraban unos ojos. De hecho, ya estamos en el lugar donde... ¡Ey! ¿Dónde, mero? ¿Dónde? ¿Qué pasó, Diana? ¿Qué te aventaron? Acá atrás, güey, echen la luz, güey. Porque... No tiene por qué trabarse, amigos. Todavía me está... Coméntenme qué tal se ve. Qué tal se escucha, por favor. Vamos para arriba, güey, a la compuerta. Ahí viene el equipo, miren. Ahí viene el equipo. Sí, güey. Echa la luz acá, Panchito. No, para acá enfrente también, güey. Pues pa... Es que no, como no voy grabando, güey. Sí, güey, no, pues aquí. ¿Quién chifló? ¿Quién chifló? ¿Nadie? Están chiflando, escucha que chiflan. ¿Qué tal, César? ¿Dónde está César? ¿Qué tal? Bien. ¿Sí viste los ojos? Sí, vos. ¿Cómo vas hasta ahorita tú? Bien. ¿Te está gustando esto? Sí. ¡Ey! A ver, güey, dale. ¿Dónde? Ah, me caigo. ¿Qué pasó? ¿Qué, güey? Ya se ve algo. ¿Dónde? A ver. Pásale. ¿Dónde? Una cámara. Una lámpara atrás de mí, ¿no? Sí, la pasé. ¿Dónde, mero? Por ahí un tal cuadro este. Aquí. Iba caminando, venía bajando así para abajo. No mames, güey. ¿Qué era? Con los ojos, eso. ¿Dónde? Chiflaron ahorita. Agárrate de mí, güey.
O ya me agarré, güey, menos. Agárrate de aquí, güey, agárrate de aquí si quieres. No, ya, güey. Yo también quiero bajar. A ver, amigos, está aquí. Ay, disculpen la movedera. Ya falta poquito. ¿Trae la lámpara atrás de mí, Pancho? Sí, güey. ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí está. Mírala. No la ves. Ah, está arriba, miren, amigos. Ahí está. Ah, esa madre. No, mames, esa madre. Mírenlos, miren los ojos. Se escondió. Nacho se escondió. Sí, pero no corran, hombre. No corran, no se va. Es que. Ese es el detalle. Súbete, ahí está. Ay, perdón por la movedera, amigo. Tiene lámpara para todos lados, chavo. Atrás, güey. Ya, güey, lo están siguiendo, güey. Es que esa madre estaba desde allá, ¿no? Ay, perdón por la movedera. Esa madre venía desde atrás de nosotros y ya este se está poniendo chido, güey. Pero se escondió, ¿sí? Pues dale, para arriba, ¿no, güey? ¿Para allá? ¿Quieres ir para allá? No, para allá, güey, ¿dónde íbamos? Vamos, pues, ¿cómo es? Ay, perdón. Perdón por la movedera, amigos, perdón. Es que andamos en piedras, mire, sobre piedras. Unas pinches piedronas. Esos pinches ojos nos andan siguiendo. A ver, hay que hacer el silencio, güey. Silencio. ¿Sí? Compartan, amigos, compartan. Vamos a llegar a la compuerta. Sí, se miraban unos ojos ahí, pero es que por el cerro que en el que andamos no podemos regresar, es que miren, aquí pasa un arroyo. Vaya las luces, güey. Vaya, bueno. Pero ábrela, güey, toda. No la lleves así, ábrela. Pensé que no iba a agarrar la señora. Al tiro con las espinas, güey, ¿sí? Aquí. Miren, aquí es donde. Espérenme. Está como si fuera un barranquito. Gracias, José Hurtado. Nadie de nosotros va chiflando, ahí les aclaro. Ya casi llegamos a donde hemos querido venir desde hace mucho tiempo. Puro cerro, amigos, aquí. Pero me voy a no atropellarme. ¡Ey! ¿Qué pasó? No, nada. No, le digo que se ponga la tira con la esquina. Ay, disculpen la movedera, amigo. Ah, les comentaba hace ratito que muchísimas gracias a las personas que nos apoyaron para con una donación. Y al menos así también traemos para poner saldo. Miren, ya llegamos a la compuerta. Ahí está. Gracias, Cristian. Ahorita se lo hago saber. Mane, te mandan saludos. Cristian Granados. A Leticia Granado le manda saludos, Francisco, Panchito. Miren, ya sí que la compuerta. Quiero con las espinas. Vamos con las espinas. Esta es la compuerta donde hay, güey. Me caigo. Donde se dice.
que por este lado enterraban niño, es lo que nos platicaron. Hay gente que dice que no es cierto, hay gente que sí. Un día vine nada más contigo, Batani, una vez. Nos estábamos tomando una foto allá en la parte de arriba. Y aparte que se escuchó, se movió la cámara la dejamos aquí, sola. Y lo raro que estuvo es que ni se miraba que iba a llover, güey, y empezó a llover. Y empezó a llover. A esas entidades que se encuentran alrededor de nosotros. Las invito de una u otra manera a que se acerquen. A que se hagan presentes. A esas entidades del bajo astral. A esas entidades que se conocen como brujas. A esas almas en pena que quedaron en este lugar. Por allá, güey. Hagan algún ruido para saber que se encuentran aquí. Esa vez, les estaba diciendo que estaba tomando una foto con Tony, aparte que se movió la cámara, lo que se escuchó ahí atrás, güey. Como si estuviera un toro bufando. Pero no había nada. ¿Escucharon? Gracias, Leonela Gómez Robles. Muchísimas gracias. No me traje la Ouija. No me traje tampoco el Spirit Box. De hecho, si nos quieren apoyar con algo, de un peso para arriba, lo que nos quieran apoyar, los que nos quieran donar, para poder salir nosotros un poquillo más lejos. Tenemos invitaciones por ahí a San Luis Potosí, a León, a Aguascalientes, a Michoacán. Y pues ahorita San Miguel de Allende también, por ahí unos seguidores nos invitan a San Miguel de Allende. Si quieren que les llevemos un poquito unas transmisiones diferentes a lo que es aquí Silao. Aquí en Silao hay mucho material, muchos lugares. Ahorita por la pandemia no se puede hacer nada. Pero quisiéramos nosotros también, pues si se puede, claro que sí, salir a otro lugar. Una pinche lámpara aquí, güey, pa. Este camino, la neta, no sé para dónde salga, güey. Hoy. Se escucha como que se quejan, güey. Fabián Pisano González, pues al igual, si nos pudieras dar un poquito de más detalles, amigo. ¿Para dónde? ¿Alguna bruja que se encuentre en este lugar? Que se quisiera hacer notar. En nombre de Dios Padre. ¿Qué fue eso, güey? Sí escuché, güey. Aventaron una piedra. En nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Se fijan que es cada que empiezo con la oración? No sé, Dianita. Escuchen los perros, amigos. Escuchen los perros, empezaron a aullar. Claro que sí, Marco Juárez, tenemos un grupo de... grupo para que puedan ustedes compartir cualquier captura, cualquier cosa.
Silao 472, Silao Horror Fans con H. Los perros empezaron a aullar, güey. Yo creo que vamos. Pero es que para ver también las. Las motos, güey. Ahorita vamos a ver la tumba del. Me tiene sacado de uno de esos ojos, güey, que se vieron, güey. ¿Yo los había visto ya, Mane, no? Yo los vi con Mane, güey. Pero desde allá tan pronto, güey. ¿Mande? Desde allá tan pronto. Pues te digo, güey, es que se vio como que algo voló, güey. Como que algo voló y. Vamos de regreso, amigos, porque también traemos nuestros vehículos y. Ahorita vamos a otro lugar, nada más para que vayan a checar los compañeros. Póngase el tiro aquí en la bajada, güey. Son unas piedras muy, muy, muy filosas. Los perros empezaron a aullar mucho. ¿Aquí la aventaron, ma? Es que no se ve nada, güey. Aquí están aventando piedras otra vez. No es una agresión directa, pero sí es una agresión directa. O sea, no nos golpean, pero sí es. Avientan piedras a donde estamos nosotros. Tiro con las espinas aquí también. Tengo que ir viendo abajo, amigos, porque si no me rompo el hocico. Y luego ya no se vieron para arriba, güey. Saludos para toda esa gente que se está uniendo. Ay, perdonen que no les pueda mandar un saludo como es. Tengo que ver que no me rompe el hocico aquí en las piedras, miren nomás. Sí, se escuché. ¿Viste? Sí, güey. Comunidad, Marco Juárez, comunidad 472. No, ese no es de nosotros. El de nosotros es Silao Horror Fans. Tienen la imagen de una niña que le están tapando la boca. Ese sí es de nosotros. Y pues nuestra página. Únanse por favor al canal de YouTube que tenemos. Tengo dos. Nacho 472 Paranormal y Silao 472 Paranormal Oficial. Esos son los dos canales que tenemos nosotros. Cuidado aquí, ¿eh? Disculpen la movedera, amigos, es que está un poquito. ¿Sabes qué, güey? Voy con vayan sin los dos a fijar sobre las motos, ¿no? Es que quiero ir a la tumba, güey. Dale para la tumba. Pero para que vayan a checar allá también. Cualquier cosa. Ahí viene el buen amigo Beto, mírenlo. Nuestro invitado. Escucha como que camina, ¿no? ¿Te puedes acercar a nosotros? No. Hoy. Mira. Que no. Sí. Acércate a nosotros. Mira, ahí se ve algo. Acércate a nosotros. ¿Cómo te sientes, sobre todo? ¿Todo tranquilo ahorita? No quiero que se pierda la transmisión, amigos. Creo que por aquí estaba la tumba, güey.
Si quieren echen la luz para arriba, güey, a ver dónde se ve, güey. Están aventando piedras, ¿va? ¿A dónde va? Sí, güey, no, a ver si el camino no es por ahí, güey. ¿Qué, güey? ¿Qué, güey? Es que me han caído. ¿Qué está ahí, güey? ¿Nos andan siguiendo, que sí? Ayer me está el cuadro por ahí. Pero no se queden sin luz atrás, güey. No, no, por la luz para arriba. Así quiero ver, güey, a ver dónde es, güey. Nos andan siguiendo. Míralos, allá están, míralos, allá están, míralos. Ya se fueron los güeyes, míralos, míralos. No mames, Nacho. ¿Qué? ¿Dónde está aquel arbolillo parado para arriba? Pues ahí es donde. Cerro, allá también se vio, güey. En aquel cerro de hasta allá. ¿En el segundo? Sí, allí. ¿Ya ves que está el primero en la mera punta? Sí, 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 sí. Ahí, güey. Sí. Chinga, Michelle, no, para no llegan hasta allá. Bueno, sí llegan, pero no se alcanza a ver aquí en la transmisión, güey. Ahí están, ahí están. Ahí llegan el cuadro de arriba, de aquí, mira, 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 mira. Parece que si estaban allá, güey, ¿cómo se mueven tan rápido, güey? ¿Dónde? Ahí está adentro, mira, güey. Está adentro, güey. Está adentro de esa que se ve ahí de la hierba, está adentro. Ahí está una piedra. Ya se ve. Dale, güey. Están aventando piedras, amigos, ¿eh? A ver qué. ¿No hay casas para abajo, van a chupar? No, güey. ¿No es el río por donde cruzamos, no, Nacho? Sí. Ya ves que venía a salirnos de otra vez. Pero es que yo los vi allá, güey. Ahorita ya están acá otros, güey. Pero no. No tira por ahí. No, el camino es por allá, de aquel lado, güey. ¿Cómo que no lo vean? Sí, lo puedo caminar esto porque pasan por ahí. Si quieres, podemos cruzarle por ahí mismo. No, es por acá la zona. Por eso, para sí. Ver el agua. Escuchaba que tomaban agua, ¿no? Como que pisaban. Espérame. Si es por aquí, no. No, sí, güey, espérame. ¿Sabes qué tal? Uy, 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 uy. Se escucha que pisan a las orillas. Coméntenme, amigos, ¿qué tal se ve? ¿Qué tal se escucha? Sí, le voy a dar ahora por la parte de abajo. A ver si lo encuentro. ¿Un arco? Chingado de aquí. Es que aquel pinche camino trae mi venta para arriba. Yo me quiero ir por el de abajo. Ay, perdonen que los mueva mucho. ¿Sí, no, güey? ¿Para allá, no? No, por aquí no bajamos, güey. Ay, perdonen que nos mueva. Tengo que andar brincando. Ya volvimos a llegar a los pozos.
¿Vienes bien, güey? Sí, güey. ¿Pero quién, güey? Si no hay nadie. Bueno, amigos, esto todavía no vamos a terminar, ¿va? Pero esto es la compuerta de aquí de Pavileros. Ay, güey, ay, güey. ¿Cuál, Lenita? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Esta? Cuidado, cuidado, cuidado. A ver. Eso. Ahora los traigo haciendo ejercicio. Amigos, les decía, aquí ya vinieron. Tengo entendido que otros exploradores. No sé quiénes serían y se fueron corriendo, dicen. Ahí está la tumba, mírenla. No pude ya. La vez pasada que vine con un amigo, de ahí salió una bola de lumbre. Nos subimos en chinga, la neta. Sí. Vamos a ver qué. Se ve borroso, hijo de la chingada. Es que es la señal, amigo. No, es que me dicen que se ve borroso, güey, pero es que como estamos a medio cerro, pues compréndanme. Antes digan que me agarró la señal. Se escuchan muchas cosas. César, hasta ahorita tú como invitado, güey, ¿qué nos puedes decir? ¿Lograste ver algo? ¿Lograste escuchar algo? Sí, ver ojos, aventar piedras. Bueno, aparte de las que se aventaron, ¿no? Porque nosotros aventamos muchas. Pero cuando... escuché ruidos. Pues es que en sí nos aventaron cosas. Solamente que le aclaro también a él. Sí, se sintió. Que... pues bueno, ustedes escucharon que los compañeros aventaron algunas piedras. Y pues para ver qué es lo que había, pero esas cosas ya se perdieron, los ojos. Por aquí también me dijeron que venían a dejar brujería. Y efectivamente, el primer día que vine, encontré un... se escuchó algo, güey, como si hubiera sido el cascaje de un... del trote de un caballo o algo así. Encontré un amarre de pirul, bien amarradito, y con trocitos de carne. Eso fue lo que encontré yo. Sí, güey. Sí, se siente el calor. Como si estuvieran quemando algo de aquel lado. Tú ve todo, que hasta ahorita tu experiencia, canal. Está chido, pero... pues ya quisiera ver algo más, ¿va? Pero... ¿algo más fuerte? Sí, pues sí. Sí, ahorita estuvo tranquilo de Pues al igual, un día nos vamos a un panteoncito. Ya ves que... lo que pasó hace poco. Sí. A ver qué pudiéramos... chido, pero... pudiéramos encontrar... De hecho, me han comentado de otro lugar ustedes, ¿no? Otra lo checamos. A ver si nos atrevemos a... aquí andan Ceci Pérez, BL. Le mandan saludos al Mane y a todos los primos. Vamos a darle, a ver. Es que el clima, o sea, cómo se siente ya el cambio, ya está todo bien tranquilote. Y eso no me gusta. A ver, vamos a seguirle, amigo. Jesús Guerrero, saludazos.
Coméntenme, amigos, para mandarles un saludazo. ¿Lo dejamos grabando? ¿De dónde para dónde? Ok. Chavos. Gracias, muchísimas gracias a todos los que nos desean que nos cuidemos. Muchísimas gracias. Los voy a mover un poco para... A ver, échame la mano con la... No diles que los vas a mover. Y abajo hacemos este, ese ya no se ve que se están moviendo. Así voy para acá, que no se ve que se está moviendo. Claro que sí, amigos, vamos a donde ustedes gusten. Nada más que sí, con toda la pena, sí me gustaría que me apoyaran también para poder solventar pues un gasto, ¿no? Hasta ahorita no se los había dicho, no se los había pedido, pero ahorita sí quisiera que pues que nos echaran la mano, tanto a mí como al equipo, para poder solventar un gasto. Ya por ahí algunas personas nos echaron la mano con alguna donación. Ahí los voy a dejar un ratitito grabando. Permítanme, va. Ahí los voy a dejar un ratito grabando, ¿sale? Jesús Guerrero, saludos hasta Guanajuato capital. Vamos a ver qué logran apreciar. Ahí los voy a dejar un ratito.
Diego, déjenme por ustedes. ¿Cuándo, güey? Me dicen que se movió la cámara, güey, pero vio que nadie estaba. No sé si son esos güeyes ya. Sí, güey. Hola, Cristian Páez. No, mi gallo, no estaba nadie, güey. No estaba nadie aquí. Cerca del equipo, güey. ¿Dónde? ¿La qué, güey? ¿Qué, güey? Diana se está tratando de comunicarse con ella por medio de un chiflido y le contesta a Sira, güey. Pregúntale a Mane. Igual el chiflido, igual. Es por allá por aquí, como por aquí al periodista. Esa madre, güey. No. Que se movió la cámara varias veces. Nos vamos a mover, amigos, ¿va? Pero es que la traigo en el teléfono, güey. Se la pasé a... Se la pasé a Tony, pero no se trajo su equipo, güey. Es que, amigos, ya descargamos un audio de un niño llorando. Pero estoy grabando con el equipo. Y no lo puedo poner. No, que sí se movió la cámara varias veces, güey. No, pues ¿quién, güey? Nos estoy moviendo porque estoy acomodando el tripié. No sé, hasta ahorita creo que al empezar sí logramos captar algo, aparte de bueno de los ojos clarito, vi como que algo voló. Vamos a darle más para arriba. ¿Qué pasó, Dianita? ¿Qué pasó? ¿Todo bien? Sí, no, solo quería ver si estaban, me podían contestar. Pero no se acercan. No. Ni se van a acercar. ¿Saben? ¿En cuál, Mari? ¿Cuál pastizal? Lo que se miraba allá arriba, la verdad, no sé. Lo que se miraba la otra vez, güey, que vinimos. El perro y lo que estaba sentado en la silla. ¿Sí te acuerdas? Sí. Luego el perrito que iba chille, güey. ¿Verdad que el perro no se quería mover para nada? A esas entidades que se encuentran en este lugar. Quisiera tener contacto con ustedes. ¿Pudieran hacer algún ruido? ¿Algún ruido para saber que están cerca de nosotros? En nombre de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo, yo las invoco para que se manifiesten.
¡A esas almas en pena! No, es que eso es otro nomás. Yo siento que es nomás para el panteón, güey. Porque hay más almas, ¿no? No, Marco, no voy a hacer eso. No voy a hacer eso porque eso es profanación y aparte que le voy a dar una patada a la tumba. Escucha como música muy cercana, güey. No, pues a lo mejor la música puede ser de aquí de... Dios nuestro Señor, con mucha fe. Me dicen que en la parte de arriba, güey, que antes de que me moviera, otra vez el airecito, ¿no? Que antes de que me moviera se vio como la sombra de un niño, güey. No sé si sea por aquí, Mari. A ver, ahí, güey, ahí. Ahí mero. O sea, es que en el celular se ve una silueta negra, pero no sé. ¿Es la sombra, va? Quiero pensar que es la sombra. Como ven, chavos. Vamos a darle un poquito más para arriba, güey. Vamos a seguir el camino, amigos. Vamos a hacer para arriba. Bueno, amigos, nosotros ya vamos a terminar aquí la transmisión. Sí, pasaron varias cosas, vamos a checar ahorita el material. Las últimas tres transmisiones anteriores estuvieron muy buenas. Todas han estado buenas, pero las últimas son excepcionales. Ha habido mucha actividad. Esperemos en la de hoy también podamos encontrar algo más. Ya el día de hoy, pues ya los vamos a dejar descansar. Un saludo también para mi madre que nos está viendo. Madre, aquí andamos. Andamos buscando brujas, pero las hijas de su chingada madre no se aparecen. Sal, amigos, cuídense mucho, pasen buena noche. Esperamos mañana también traerles transmisión. Madre, te mando un saludo de Anita. Y Panchito. Y Panchito. Y todo el equipo. Y todo el equipo de Silao, madre. Sale, amigos, pasen buena noche. Adiós.